I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
take a selfie. Shoes on? That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess let's take a good selfie.
Well, Greco, and just looking at the overall situation in the triple jump, bring you up to date with that. He's got a best of 16.63 thus far. Needs a great deal of improvement here. He's in seventh place. And that might well have moved him up a little bit. I think he got a white flag. Oh, it was a red flag. It's a red flag. So Daniel Greco, European Indoor Champion 2013, having a few problems. Just having a pop across. There you are, just over the plasticine. So, and the new board being... it's an aid to the judges, of course, to ascertain whether there is a false start. It's a false start. A false jump, I should say. But we've got a steeplechase race coming up now, 3,000 metres, a journey which involves some of the greats in the event, but we'll go back to that triple jump for the moment. Well, what a great competition he's having. He's seen the lead slip away. But this young 16-year-old is putting in a pretty consistent performance with 17.07, 17.03 in the third. That one's not too far away from that. Christian Taylor took the lead. Ezekiel l'avait dit. Et encore, dit Maria. C'est beau aussi ce que fait Rodrigo Palacio. Et il est pourtant en bonne position là, l'avait dit. Seul. سنتابع أحداث كثيرة. أيضا كاستان وبالزاريتي أفضل خط دفاع روما. بعد ذلك يأتي نادي نابولي في هذا الموسم. كرة موجودة وصلت إلى زاباتا. زاباتا يحاول يعود بالكرة في الخلف لجانا والآن يبحث عن التسجيل. Contender since he's moved out of the Evo 10 and into this R5 car, he really has come on massively strong. Big through that jump. Al respeto, al contrario, bueno, hice lo que sentía y ya está. Yo creo que es uno de los mejores goles junto con el de Alemania que ha podido meter él. ¿Por qué no? Ahí va Xavi, alone al segundo palo, ¡Cubullo! El de Alemania, el gol que mete a España en la final de un mundial, algo que parece escrito desde el principio. Todo lo que pasó ahí, pues que tenía que pasar y que él saliera volando allí aquel día. Y que se empieza a gestar 24 horas antes del partido. El día anterior habíamos estado hablando de cómo defendía Alemania los corners y entonces yo les pregunté a ellos que cómo hacían en su equipo. Viste, este corner lo hemos hecho en nuestro club y nos viene muy bien. Alemania defiende muy adentro y en zona. Sí que era una jugada que nosotros habíamos trabajado en el Barcelona y yo les dije a Sergio y a Jerry que uno de los dos remataran ellos, pero no sacábamos los corners arriba y entonces a la media parte sí que me estoy discutiendo con Xavi y le decía que si él tiraba el balón allí era gol seguro y entonces le dije y ahora el próximo corner me pongo yo y la hago aquí, punto penalti, área chico, aquí que llegó el segundo.